más, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón, como siempre, como en cada video. Nada, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. Fotos, videos, lo que se suba a esa plataforma es exclusivo de esa plataforma. Así que nada, lo van a tener por allá abajo, el link en la descripción. También van a tener lo que es el link del video al que estoy reaccionando. Si quieren pasarle y darle un like, lo comparten y se suscriben a su canal, súper bienvenido. En este canal también van a tener enlaces como el especial 5000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas incómodas parte 1 y parte 2 también lo van a tener por allá abajo. Mi canal secundario de vlogs también lo van a tener por ahí. Y en este canal me encantaría que se suscriban a este canal dándole al botoncito rojo abajo en la descripción o abajo del video, y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, y formarían parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llevamos nosotros acá en el canal. Son súper bienvenidos. Nada, esta es la primera reacción que voy a hacer de Justin Turner. La verdad que si digo que si conozco algún tema 100% estoy mintiendo, así que nada. Este tema no me acuerdo, me lo habían dejado hace bastante tiempo. Igual perdonen que a veces reacciono tan tarde, tengo tantas reacciones por hacer, pero nada. El tema se llama I Don't Wanna Lose You, no quiero perderte. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ojo, la verga. Qué bozarrón. Quiero saber cuál es el tema más conocido que tengan, que ustedes dicen este tema seguramente lo escuchaste. Quiero ver el video del tema que ustedes digan este tema es el que seguramente lo conoces. Quiero que me pongan ahí abajo a ver si lo puedo conocer o no lo conozco. Nada, me gusta la voz. Un power importante en la voz que tiene. El videoclip está haciendo, me gusta el videoclip. Me gusta reaccionar a estas canciones más retro. No sé por qué, está súper genial descubrir las historias que tienen cada video. Está súper, súper, mega genial. Me gusta. True love.
es como ese pop retro, súper bueno, me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo suena, su voz es una pasada, me gusta muchísimo, y ese coro en el I Don't Wanna Lose You suena genial, me gusta muchísimo, el video está genial, me gusta mucho. Y tienen ese cracking ahí en la voz, súper característico de su voz. Lo tiene como que va a ir a las notas un poco más altas y sale el cracking ahí. Está bueno, está bueno. ¿Vieron? Ahí lo hizo otra vez. No, ese no es un Kraken. Eso ya pasaría. Sí, es un Kraken, ¿no? Pues de quiebre de voz. Sí. Kraken Run, como quieras. Bueno. Me gustó el video. Me gustó el video, me gustó la canción. La voz de ella. Tiene como muchos recursos dentro de su voz. Así que creo que es un buen momento para comenzar a reaccionar a sus canciones. Suena genial. El video me gustó mucho cómo lo fueron realizando. El visual lo dice todo, así que no hay que explicar nada del visual. ¿Qué más? Quiero escuchar la canción más buena que tenga, que usted diga con esta canción, te caes de culo. Quiero escucharla, por favor. Me gustó la voz, el color de voz, esos juegos vocales que tiene. A descubrir un poco más, seguramente van a decir, ¿cómo lo escuchaste? No lo escuché, ¿cómo no escuché Michael? ¿Cómo no escuché Madonna? Chicos, ¿qué se le va a hacer? Nada, besos. Puntaje para esta canción, creo que va 10 de 10 porque fue buena de principio a final. Video, colores, las cámaras, toda esa picardía que tenía el videoclip, estaba buena como lo fueron contando. Nada, coméntenme qué les parece a ustedes, si ya lo conocían, si no lo conocían, qué puntaje le ponen y por qué le ponen ese puntaje. Así que, besos para ustedes, que estén súper bien.